que tiene el 100% de las actas. ¿Cómo? Hoy lo dijo Maduro. ¿Me querías decir algo, sí, Nacho? Sí, sobre esto. En el gobierno, ¿por qué tanto enojo con Colombia, con México y con Lula? Porque entienden que se está ganando tiempo, el régimen está ganando tiempo para hacer el fraude del fraude. Es exacto. Decir, en el gobierno lo vienen diciendo desde el lunes. Hoy me decían, el enojo de Milei es por eso, porque entienden que van a robar la elección mostrando actas fraudulentas y después van a tener a Colombia, a Brasil y a México como socios de esa muestra. Y una prueba, un indicio de este temor del gobierno argentino, lo que acaba de plantear Nacho, es desde esta declaración de Maduro de hoy. El gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Y yo voy a seguir protegiendo al pueblo de Venezuela para que retome todas sus actividades, su trabajo, en paz. Recordemos la información que hace un minuto daba Inés Capdevila. La OEA no consiguió el mínimo número necesario para aprobar una resolución que solo pedía transparencia al régimen de Venezuela. Exactamente. Él es un clásico de la OEA. La OEA hace ya más de una década perdió todo peso diplomático, todo peso de coacción, que es lo importante, porque digamos, en la distinción moral creo que la gran mayoría, salvo algunos retardatarios, sabemos que lo que ocurrió el domingo es un escándalo y que de alguna forma tiene que rectificarse. En la práctica no es tan fácil. Entonces, en la práctica lo que va a hacer que Maduro tal vez cambie de opinión, tal vez llame a nuevas elecciones. Pero tal es posible que tenga las actas y no las haya mostrado. O sea, porque si no, Maduro nos está llevando o pretende llevarnos como niños. Pero está claro que las actas las tienen y dio el resultado que no buscaban. Es la única razón por la cual no las presentaron. No pueden mostrar las verdaderas. ¿Están fraguando las actas para este resultado que dice Maduro que va a poder mostrar cuándo? Hoy, Francisco Santos, ex periodista, hace algunos años, o siempre, nunca se deja de serlo, tal vez, vicepresidente de Colombia, dijo algo muy, muy inquietante. ¿Tenés el mensaje antes de presentarlo a Francisco Santos? Dijo, están fraguando. Con complicidad de China, hay un grupo que está en estos momentos fraguando las actas. Francisco Pablo Rossi en La Nación Más lo saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola, Pablo. Un placer estar aquí con ese gran periódico. ¿Es así? ¿Hay alguna posibilidad? No te oigo. ¿Es posible que estén fraguando las actas, Francisco? No, no es posible. Están imprimiendo, están haciendo unas actas que les dan los resultados, como lo dije en el Twitter, con especificidad dónde, quién, cuántas personas, cuáles son los jefes, quién está haciendo absolutamente eso. Vayamos buscando, es más, perdón, vayamos buscando el tweet para mostrarlo. Ahí está el tweet, ahí lo vamos a mostrar juntos, Francisco. Aquí está. Con mucha, dice Pancho Santos, Francisco Santos, que está en diálogo con nosotros, con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información, confirmo que en los galpones del CNE, el Consejo Nacional Electoral, de filas de Mariche, Estado de Miranda, hay un equipo de 150 empleados del Ente Electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos, de 4 personas fabricantes de las máquinas, todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto, que de alguna manera se condice con este anuncio que daba Maduro hoy, Francisco. Mire, es que al nosotros sacar este Twitter les dañamos la fiesta que tenían que hacer. Ellos querían presentar esas actas en un evento
con supuestamente la comunidad internacional el viernes. Cuando nosotros publicamos esto ayer, nos conseguimos la información de alguien muy, muy de adentro del gobierno de Venezuela, muy, muy de adentro. Hemos visto inclusive cosas que no podemos hacer públicas para que no maten a quien nos dio la información, porque no lo dijo. Esta información la han obtenido ustedes desde el corazón del régimen, de gente muy importante del régimen. No, obviamente sí. No le voy a pedir de colega a colega que me revele la fuente, pero de allí han obtenido ustedes la información. Sí, de ahí obtuve yo la información. Es una persona que me ha dado información antes, pocas veces, siempre ha sido muy serio. Verifiqué además que lo que él dijo fuera cierto con una persona que conoce el sistema electoral. Me dijo, Machique, sí está ese galpón. Sí llegaron cuatro chinos el lunes en la noche en Cobiaza desde Cuba. Sí se puede volver a imprimir. Claro, esa impresión no trae la huella digital con la que sí presentó María Corina, la huella digital de las actas. Las de María Corina sí son reales, estas no van a ser. Lo otro que no pueden falsificar es las firmas de los testigos. Es posible, lo que he escuchado de varias personas hoy, es que están secuestrando testigos electorales, no sé si para hacerlos firmar. Pero lo cierto es que iban a presentarle eso a la comunidad porque les interesan dos países, Brasil y Colombia. Claro. ¿Qué han dicho? Si presenta unas actas, listo. Aceptamos, y si hay diferencia frente a las actas, que sea la justicia venezolana la que decida. Que termine en una deriva, que termine en una deriva administrativa judicial, electoral. Pero además es que eso no es justicia, eso es un tribunal de bolsillo. Ellos hacen lo que Maduro quiera. Entonces, obviamente van a decir, sí, estas son las verdaderas actas. Pero el objetivo es ese. México ya está en el bolsillo. México no necesita ver actas. Lo de México es distinto. México va hacia una dictadura del PRI de mucha izquierda con la señora Sheinbaum. Uh-huh. Es más, les cuento como anécdota, a un amigo periodista, Agustín Gutiérrez, ya lo hicieron sacar de Milenio porque hizo una crítica a Sheinbaum. Eso va a ser una cosa muy de izquierda y muy poco democrática. Bien. Y esto pues necesitan a Lula y a Petro que van a entrar en ese... Francisco, agradezco enormemente este contacto. Teníamos mucho interés de amplificar este tuit suyo con esta información que realmente es una bomba periodística. Seguiremos muy atentos. Un abrazo a la distancia. Gracias, un abrazo. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Lo escucho y no termino de procesarlo. Sería una especie de fraude... una megalomanía fraudulenta. Bueno, estaría en problemas porque la comunidad internacional, bueno, Estados Unidos sobre todo, a través del Centro Carter, que vos lo mencionaste antes, no le está pidiendo solo las actas. Brasil y Colombia tampoco. Le está pidiendo que sean actas verificables. Entonces, son esa varios es la palabra clave. Claro, ¿no? O sea, puede presentar las actas. Yo puedo hacer un papel, decir que gané 51 contra 44 y que sea mi acta. Y si va a venir un equipo independiente, porque Maduro quiere que la verifique el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, que es tan independiente como los hijos de Maduro. ¿Qué pasa si Maduro presenta actas falsas o lo que fuera y Estados Unidos no lo acepta? Bueno, pero lo acepta Brasil o lo acepta México, lo acepta Rusia, China, Irán. ¿Qué pasa? ¿Sigue la dictadura igual? ¿Sigue igual? O sea, ¿hay algún escenario, o peor, hay algún escenario en el que Maduro se vaya? Ese es el tema. O sea, hay un lugar declarativo en el que nos paramos todos y que tenemos una mirada moral sobre lo que sucedió, que es atroz, sobre todo porque hay 32 millones de venezolanos que la están pasando pésimo, dentro y fuera de Venezuela. Pero por otro lado necesitas encontrar soluciones. Y la solución es diplomática. Y la solución, lamentablemente, es con países que tienen una postura ambigua, como Colombia y Brasil. ¿Y por qué? Porque son los puentes que tiene Maduro con la oposición es Colombia. El puente que tiene Maduro con Estados Unidos es Brasil. Entonces, ahí está la solución. ¿Qué están negociando? Y esto es lo importante. Hay algunos que dicen nuevas elecciones. No ahora, ya, tal vez dentro de un tiempo. Hay otros que dicen la verificación independiente de las actas. Es lo único negociable. Pero son las salidas, porque si vos aislás a Maduro completamente, lo dejás solo, queda a la deriva de China, Irán y Rusia,
¿Y qué pasa con los 20, 25, 22 millones de venezolanos que están ahí? Lo que pasó con los nicaragüenses con el régimen de Ortega. O sea, anda a vivir a Ortega. Exactamente. A Nicaragua. Hoy. Gracias, les agradezco. Gracias, Nacho. Gracias. Que nos quedó YPF, pero ya lo vamos a profundizar. Seguimos con Luis ahora en la continuidad de Más Nación. En Cetrogar encontrás siempre el precio más bajo y los